Continuamos trabajando en este segundo módulo, la gestión de la frustración y del estrés. Y en esta unidad en la que estamos comprendiendo tanto el estrés como la frustración. Yo soy Blanca Corredor, psicóloga, coach profesional y facilitadora experiencial. Y estoy aquí para acompañarte. Te recuerdo que como resultado de aprendizaje de esta unidad, lo que queremos es que interiorices y comprendas estos dos conceptos para que puedas identificar cuál es el impacto que tiene tanto en tu vida personal como en tu desempeño profesional. Por eso, comenzamos trabajando la definición y las características tanto del estrés como de la frustración. Y en esta segunda lección, vamos a mirar cuáles pueden ser las causas y las consecuencias tanto del uno como de la otra en tu propia vida. Comencemos entonces con las causas y las consecuencias, identificándolas en tu vida personal. Recuerda que en la lección pasada estuviste trabajando un ejercicio en el que trajiste a tu mente un momento cercano en el que hayas sentido estrés o hayas sentido frustración. Tráelos nuevamente a tu mente y trata de identificar cuáles pudieron ser las causas de ese momento. ¿Cuáles fueron esos detonantes que hicieron que te sintieras estresado o estresada o que tuvieras esa sensación de frustración? Y algo muy importante, ahora que lo estás viendo en retrospectiva, date la oportunidad de revisar si realmente eran tan importantes como para generar todo este malestar y esta incomodidad emocional. Aquí ya puedes empezar a darte cuenta del impacto que la manera como estás gestionando el estrés y la frustración están teniendo en ti. Comencemos entonces por las causas del estrés. Normalmente consideramos que cuando tenemos esta sensación de estrés es por causas externas, por situaciones externas. Es que mi trabajo, es que mi jefe, es que mi pareja, es que mis hijos, es que el país, la situación del país, es que la situación económica, y lo atribuimos a situaciones externas que son muy fáciles de identificar. Pero resulta que también pueden haber situaciones internas que incrementan el estrés o que son causa del estrés. Algunas de ellas, por ejemplo, pueden ser un alto nivel de perfeccionismo, el colocarse siempre estándares demasiado altos, la competitividad, el querer siempre hacerlo mejor que otras personas, también pensamientos negativos, baja autoestima, pensamientos pesimistas, tener un nivel demasiado bajo de autoconcepto o de autoeficacia. Esto también influye en que podamos empezar a sentirnos estresados. Y también siempre pensamos que las situaciones de estrés están cargadas de situaciones negativas. Lo que nos lo causa son situaciones negativas, pero no siempre es así. Resulta que a veces situaciones muy positivas también pueden ser generadoras de estrés. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si tú estás preparando tu boda, si estás preparando un viaje, si recibes la noticia de un embarazo, si recibes la noticia de que te ganaste el premio mayor de la principal lotería de tu país. Estas situaciones que son altamente positivas también pueden ser generadoras de estrés. Y pasemos a ver las consecuencias que puede traer el estrés. Resulta que a nivel fisiológico hay algo muy específico que nos trae el estrés y es que nos dispara una hormona que se llama el cortisol. Y el cortisol es esa hormona que aparece en nuestro organismo en situaciones de amenaza. Nos pone en una sensación de alerta y lo que nos invita es a huir o a atacar. Y eso está muy bien en situaciones realmente peligrosas, pero cuando no estamos viviendo esa situación, nuestro cerebro no distingue en si la amenaza es real o si la amenaza no es real en este momento. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú sencillamente estás preocupado o preocupada por una situación y traes esa preocupación de manera recurrente a tu cerebro se pone en esa situación de alarma, se activan todas estas defensas y empieza a generar esta hormona. El cortisol, el inconveniente que tiene es que sube muy rápidamente, pero se toma bastante tiempo en bajar. Entonces requerimos de algunas actividades que nos puedan ayudar a disminuir los niveles de cortisol. Pero si tú estás, por ejemplo, en un trancón de tráfico
y estás ahí con el pie en el acelerador y estás generando toda esa carga emocional y estás sintiendo todos los síntomas del estrés, pues en ese momento estás generando una hormona y un malestar innecesario, porque todo eso que estás sintiendo no te va a ayudar con el embotellamiento. Entonces es muy importante que realmente mantengamos estas sustancias solo en situaciones que son realmente amenazantes. Pero si son preocupaciones, tenemos que aprender a gestionarlas de una manera diferente. Porque el estrés, esta sensación y este neurotransmisor en nuestro organismo nos puede generar múltiples consecuencias. Creo que la más frecuente y la más fácil de identificar son los dolores musculares. ¿Quién no ha sentido ese peso en los hombros, ese peso en la espalda, esa carga en el cuello, tal vez en la zona lumbar de la espalda? Porque literalmente estamos sintiendo que estamos cargando un peso con el que tal vez sentimos que no somos capaces de soportar y eso nos genera el estrés. Entonces, cuando empiezas a sentir esos dolores musculares en alguna parte del cuerpo, ya es una señal de alarma. A nivel psíquico, en nuestra salud mental, también el estrés trae consecuencias y las dos más frecuentes que están directamente asociadas son la depresión y la ansiedad. Entonces, ojo, porque empezamos a generar unas situaciones que afectan ya nuestra salud mental y que vale la pena empezar a prestar atención con un profesional más especializado. A nivel orgánico, también podemos empezar a sentir problemas digestivos. Y no solo problemas digestivos, lo coloco allí porque es el más frecuente, pero también podemos tener problemas cardíacos, problemas respiratorios, afecciones en la piel. Nuestro organismo empieza a hablar y a mostrarnos todas esas señales de alarma cuando los niveles de estrés se están incrementando. Podemos llegar al sobrepeso. ¿Por qué al sobrepeso? Porque las personas con ansiedad a veces eligen empezar a comer más y esto pues genera un mayor riesgo de sobrepeso. Y también porque las personas cuando están demasiado sobrecargadas a veces no encuentran el momento adecuado para alimentarse. Entonces, desayunan en el carro mientras van hacia el trabajo o almuerzan frente al computador o están haciendo cualquier otra actividad mientras se alimentan y eso hace que el metabolismo pues no sea exactamente el idóneo y puede generar estos niveles de sobrepeso. El insomnio, que es supremamente frecuente. ¿Quién no ha pasado la noche en vela o por lo menos le ha costado trabajo quedarse dormido por una preocupación, por una situación que le está generando estrés? Y también los pequeños problemas de memoria, ¿no? Cuando no recordamos dónde dejamos las llaves, dónde dejamos el documento, con qué clave guardé el informe que necesito entregar. Todas estas son consecuencias del estrés. Y vamos a ver qué pasa con la frustración. Tal vez identificar las causas de la frustración sean más sencillas, porque si recordamos, la misma definición nos decía que la frustración aparece cuando hay algo que queremos, que necesitamos, que deseamos y no lo conseguimos. Esa es la principal causa. Pero también están asociadas el carácter de la persona, la presión social o la dificultad para gestionar nuestras emociones. El carácter de la persona tiene que ver con eso que hablábamos en la lección pasada, de qué tan alto o qué tan bajo es el nivel que tienes para poder tener tolerancia a la frustración. Si cualquier dificultad te causa un gran problema, una gran desilusión, pues esto incrementa la posibilidad de que te sientas frustrado o frustrada. Pero si tienes como el sentido del humor, si te vives las situaciones de una manera más liviana, más tranquila, pues tienes un carácter que es más favorable para que no sientas tanta frustración. La presión social, lastimosamente vivimos en una sociedad muy competitiva y muy consumista. Entonces, a veces nos sentimos frustrados porque no tenemos lo que tienen otras personas. No tenemos el mismo celular, no tenemos el mismo auto, no tenemos la misma cantidad de dinero o el mismo trabajo o no puedo darme el mismo lujo que otra persona y eso nos genera frustración en lugar de tener la aceptación y el agradecimiento por lo que sí tenemos. Y también las personas que viven muy pendientes de las redes sociales
tienen una mayor tendencia a la frustración, porque son personas que hacen una publicación buscando la aprobación de los demás. Entonces, si esa publicación no tiene muchas reacciones, si tal vez no tiene muchos likes, si no tiene muchos comentarios, si las personas no la ven y no reaccionan de una manera muy numerosa, eso empieza a generarles frustración. Y en tercer lugar, les decía la dificultad para gestionar las emociones. Recuerden lo que veíamos de los niveles de tolerancia a la frustración. Si cualquier obstáculo, cualquier dificultad me causa tristeza, me causa desilusión, me causa esa sensación de incomodidad y malestar y no logro gestionarla rápidamente, voy a entrar fácilmente en esa sensación de frustración. Pero si tengo la resiliencia suficiente, si miro las situaciones de una manera positiva, con gratitud, con optimismo, pues voy a tener una mayor facilidad de gestionar mis emociones y de salir rápidamente de la frustración. Cuando permanecemos mucho tiempo o con mucha frecuencia estamos en situaciones de frustración, las dos situaciones de salud mental que les mencionaba con el estrés también están presentes, la depresión y la ansiedad. Pero además de eso, nos puede generar, por ejemplo, una ira poco controlada, porque me molesta tanto que otras personas tengan lo que yo quiero y que yo no sea capaz de conseguirlo, que empiezo a generar una ira para conmigo mismo, conmigo misma, pero también hacia las otras personas. Empiezo a vivir de manera permanente con una sensación de impotencia, con una sensación de desilusión. Muy fácilmente caigo en la tristeza o tengo esa tendencia de culpar a otros. Entonces, fijémonos cómo aquí la mayoría de las consecuencias tienen que ver con mis estados emocionales, tienen que ver con lo que yo pienso, con lo que yo siento y con mi salud mental. E indudablemente, todo lo que pasa en nuestras emociones termina reflejándose también en nuestro cuerpo. Entonces hay que prestar mucha atención a las causas y las consecuencias de la frustración y del estrés porque nuestro organismo nos va a pasar una factura y vamos a poder tener unas enfermedades que tal vez no sean tan fáciles de gestionar a lo largo del tiempo. Y vamos a pasar a la actividad práctica. En esta ocasión te invito a que revises la infografía que acompaña esta lección. En esa infografía te pongo algunos ejemplos de situaciones positivas, negativas, internas y externas que pueden causarte frustración o que pueden causarte estrés. Te invito a que identifiques cuáles son las que están más presentes en tu vida, cuáles son las que más coinciden en tu caso en particular. También, en segundo lugar, te invito a que identifiques si has experimentado algunas de las consecuencias que aprendiste en esta lección, tanto para el estrés como para la frustración. Vuelve a ver el video, vuelve a revisar y haz una lista de chequeo para saber si has experimentado algunas de esas consecuencias. Y como siempre, en tercer lugar, te invito a que respondas por escrito en tu libreta de notas de qué te diste cuenta. ¿Y a qué te invita esto que descubriste? ¿Cuáles pueden ser unos cambios importantes que puedes empezar a hacer en tu vida para gestionar de una manera más efectiva las situaciones de estrés o de frustración? Esto era lo que quería compartir contigo hoy. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.